En el número uno, perdón, Olin. En el número dos, le voy a sembrar esta bacteria. Vamos a llamar 24-11 del 2014. Bueno, así vamos a llamar este código, ¿ya? Yeah. Es como decir un número, ¿ya? Y en el número 3, ¿dónde está lo que trajo la mona? Ah, que yeah. Recién van a traer. Pero ya no me interesa que se chacol, solamente proteos. Y en el número 3, vamos a sembrar. No les moverán mucho estas bacterias. Mira, esta bacteria, si ves cómo ha crecido, solo en el casi en la superficie. Ya. ¿Sí? Vamos a sembrar al número 7. Es la identificación, ¿no? Sí. Vamos a poner 0, 7 para no confundir. ¿Ya? Entonces vamos a tener orina, esa que es 24, no es. Y la número 3 para ver qué es lo que nos sale. Pues vamos a utilizar ahora la técnica, primero la técnica para orina, es la, una técnica súper diferente que es para contar. Bueno, deberíamos, esta debe ser una dilución 1 en 100, si ves que es grande. Sí. Eso tiene, lleva una cantidad y eso utilizamos por ejemplo para un nudo cultivo. Voy a esterilizar primero el asa. ¿A qué horas tienes tu clase? 11 y 20. Y voy a coger la orina. En esta orina, en el número uno, ¿no? Compruebo que esté frío. Y luego voy a coger la muestra de orina. ¿Sí ves cómo cojo yo? Sí. ¿Ya? No estoy poniendo en la esta, ¿no? Pues ves la, esa película que se hizo ahí. Sí. ¿Ya? Esa es la cantidad que tengo que poner. Entonces, para orina, voy a depositar esto y voy a hacer esta forma de expresión, ¿sí ves? Sí. Deposito ahí y voy a sembrar así. Ya. Esto es agar, estoy ahorita utilizando agar chocolate. Súper suavecito, ¿no? En los tres lo mismo. Esta es una técnica que nos sirve con hacer contagio. ¿Ya? Una vez que termino, voy a esterilizar. Y este vamos a incubar a 37 en la incubadora adentro, ¿no? Ya. Ahora la siguiente. Vamos a sembrar, ¿qué era? Esta, ¿no es cierto? Sí, la muestra de bacteria con la fecha. ¿Se hace igual? No. Vamos a coger una colonia con este. Vamos a hacer lo que se llama el inóculo. Aquí si ponemos inóculo aquí, un inóculo acá le hagamos. En las esquinas. Ajá. ¿Sí? Una vez que he colocado las bacterias, voy a hacer la estriación. Empecemos por lavar sangre. Entonces ese inóculo y esa es la primera estriación, ¿sí ves? Se hace por todo el lado. Hasta aquí nomás. Ya. Luego vas a coger bacterias de aquí. Y vas a hacer esto. Si ves que no topó esta acá. Luego coges de aquí y sacas bacterias y haces afuera. Y en agar sangre siempre se realiza pique.
¿Qué es picar? Lo que acaba de ver, esto, picar el agar. Ya. Para ver tipo de hemólisis. Porque si tú ves, es la funcionalidad del agar sangre. Claro. Lo mismo acá, ¿no? Ya, acá no tienes que hacer pique. Y luego voy acá. Ya, pues tenemos nuestra segunda caja y vamos a la tercera que nos toca sembrar, ¿cuál? La otra bacteria. La número 7, ¿no es cierto? Sí. Y esa es igual de la misma manera. La número 7, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, siempre verificamos que esté frío. Este es un medio de cultivo líquido, yeah. ¿Sí? De transporte. ¿Para qué sirve? Tienes que explicar, ¿no? Yeah. Si ves cómo crecen las bacterias, y aquí podemos ver qué bacterias son. Si son aerobias, microaerofílicas, ¿entiendes? Yeah. ¿Sí? Pues en este caso que son aerobias. Aerobias. ¿Ya? ¿Qué pasa? Chequea, ¿qué pasa si crecen solo en la mitad? ¿Qué pasa si crecen solo en el fondo? Yeah. Eso vas a explicar mañana. Ya. Pues igual coges. Y vas a colocar, ¿no? Tu muestra. Ahí. Ahí. Y acá. Y ahí se hace la misma técnica. Lo mismo. Mira, Lolita. Tú tienes que hacer primero lo que se llama el...